Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender todo acerca del sustantivo. El nombre o sustantivo es la clase de palabra que se emplea para designar todos los seres y entidades, personas, animales y cosas, ya sean concretos, abstractos o imaginarios. Por ejemplo, mujer, niño, cielo, vanidad, esperanza, fórmula. Ahora veamos los accidentes gramaticales del sustantivo. Los sustantivos son palabras variables, es decir, pueden cambiar en su estructura de acuerdo a su género, número y además si es diminutivo, aumentativo o despectivo. Cuando hablamos de género del sustantivo, estamos hablando de si es femenino o masculino. Por ejemplo, mi vecina piensa viajar a Bogotá. El sustantivo es vecina y es femenino, porque si le antepongo un artículo, podría decir la o una. La vecina o una vecina. Otro ejemplo podría ser, el oso polar es blanco. ¿Cuál es el sustantivo? Oso. Es un sustantivo masculino, porque estoy hablando de el oso. Ya vimos el género como accidente gramatical, ahora vamos a ver el número. Cuando hablamos del número de un sustantivo, estamos hablando de si es singular o plural. Recordemos que el singular se refiere a un solo objeto y el plural de dos en adelante. Veamos algunos ejemplos del sustantivo en singular y en plural. El siguiente accidente gramatical se refiere a aumentativos, diminutivos y despectivos. Recordemos que los sustantivos son palabras variables que pueden cambiar su estructura de acuerdo a lo que quiero decir. En el caso de los diminutivos, aumentativos y despectivos, normalmente lo que cambia es el final de la palabra. Por ejemplo, la palabra casa. Casa es un sustantivo común. Yo podría decir el diminutivo de casa que es casita. También podría dar el aumentativo que podría ser casota o también casona. También podría dar el despectivo de esta palabra como casucha. Ahora veamos cómo se clasifican los sustantivos. Los sustantivos pueden ser concretos y abstractos. Los sustantivos concretos designan seres o entidades reales o imaginarios que pueden verse o representarse. Por ejemplo, lobo, banco, polvo, fantasma, lumbre, luz, etc. Los sustantivos abstractos se refieren a entidades no concretas como procesos, fenómenos, ideas o conceptos. Estos sustantivos en realidad se refieren a palabras que no podrían imaginarse de una manera gráfica, como por ejemplo dibuje un proceso, dibuje un desarrollo. Por eso se le llaman sustantivos abstractos. Los sustantivos también pueden ser comunes y propios. Los sustantivos comunes nombran entidades genéricas, no particulares. Por ejemplo, cuadro, pintura, silla, reloj. Los sustantivos propios designan el nombre particular de personas, ciudades, montañas, ríos, países, etc. Y siempre, siempre deben iniciar con mayúscula. Por ejemplo, Pacífico, Venezuela, María, Canadá, etc. Continuamos con los sustantivos colectivos. Sustantivos designan un conjunto de seres de la misma clase o especie, por ejemplo, hormiguero, colmena. Ahora los sustantivos simples. Estos sustantivos están formados por una sola palabra, sin morfemas derivativos, por ejemplo, azúcar, sal, zapato. Ahora veamos los derivados. Los sustantivos derivados están formados por un radical y uno o más morfemas derivativos. Por ejemplo, de azúcar, que es la palabra simple, yo puedo formar azucarera, sal, salero. Y por último, los sustantivos compuestos. Estos
sustantivos están formados por dos o más palabras y siempre deben escribirse unidas. Por ejemplo, bienestar, guardaespaldas, mediodía, sacapunta. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. Frente a cada sustantivo usted debe escribir género, número y qué tipo de sustantivo se refiere de acuerdo a la clasificación que ya expliqué. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras lecciones.